Eso. Ah, está bien. Bien, Oppo. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Eh? ¿Esto? Ah, ahora veremos el mecanismo de una bisagra. Es muy simple. La pega así con tela adhesiva para que se pueda mover. A ver. ¡Ah, sí! Ya sé. Esto se llama bisagra. Todas las puertas llevan bisagras. Con bisagra se abre y se cierra. ¿Hoy vamos a jugar con bisagras? ¡Qué divertido va a ser! ¡Ay, qué tienes en la mano, Gonta! ¡Ay, y yo qué voy a saber si todo está suelto! ¡No, Po, por favor! ¿Qué es esto? A ver, esto se hace así. Con esta cinta se pega adelante y también atrás. Así se pega para que se pueda mover este lado también. ¿Serán uñas? ¿Serán patas de animales? Del otro lado también necesita tela adhesiva. Así, para que pueda moverse. ¡Ah! ¡Son las patas de un gorila! Se pega en la cintura también. Adelante. Y atrás. ¡Hola! ¿Estás contento, gorila? Fue la voz de alegría del gorila. Aquí también hay que pegar con cinta. ¡Qué bien, gorila! Gonta también está muy contento. En agradecimiento nos va a mostrar algo maravilloso. Bueno, pues el señor gorila se complace en presentar su arte. Gorila no tetsubo, goyan grun grun. Dekkai karada de wa o kaite. Grun gorila no tetsubo, ultra shi. Kaze to issho ni goyan grun grun. ¡Qué bien gira! ¡Qué bien! ¿Esta barra es cuadrada? ¿No? ¿Es circular? ¡Ay, qué fuerza! ¿Qué les parece? ¡Ay, hola, panda! ¿Tú también podrás hacerlo? Bueno, pues den la vuelta juntos. ¡Ay, qué bien! ¡Mira, se doblan las manos y las patas! ¡Oh, qué golpe le dio! ¡Ay, qué dolor! ¡Hola! ¿Tú eres un cocodrilo? ¡Ah!
¡Eres un cocodrilo bebé! ¿Y dónde están tu papá y tu mamá? ¿Qué? ¿Están allá? ¡Ay, ¿dónde están? ¿Será esta caja la mamá cocodrilo? ¡Pobrecita! Nopo la va a arreglar. Esto parece una caja con su tapa. ¿Se pega bien la tapa por arriba? Por dentro. Así. Para que se pueda mover. ¡Qué bien! ¡Felicitaciones! Se ata un hilo. ¡Ay, el papá cocodrilo debe ser este! ¡Qué grande es su boca! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Ay! ¡Hay varias pelotas en su boca! ¿Quieres hacer ahora algún juego? A ver... ¡Juguemos, Gonta! ¡Hay muchas pelotas! A ver cuántas pelotas podemos meter en las bocas de los cocodrilos. A ver... ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Oh! ¡Nopo está metiendo muchas! ¡Ahora! ¡Vamos, Gonta! ¡Ay, qué lástima! ¡Ahora, arroja otra! ¡Eso! ¡Ahora sí están entrando! ¡Alto, alto! A ver... Vamos a contar las pelotas de Gonta. Una... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Gonta logró meter bastantes pelotas. A ver las de Nopo, ¿cuántas serán? A ver... Una... Dos... Tres... ¿Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once? ¡Ah! ¡Ganó Nopo! ¡Qué pena, Gonta! ¡Perdiste por poco! ¡Ay, Gonta está haciendo una rabieta! ¡Qué hermoso disco lleno de pajarillos! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Qué hermoso es esto! ¡Vengan, vengan! ¡Ay! ¡Yo quiero ver! Una moneda cada vez. ¡Ajá! ¡Comienza a girar al ponerle la moneda! ¡Ah, qué bien! ¡Mira! ¡Florecen los botones! Bien, estos están pegados con tela adhesiva. Por eso, al dar vueltas, se abren los botones. ¡Ahora, ahora quiero ver este! ¡Ahí va! ¡Los hipopótamos abren las bocas! ¡Vean el del centro! ¿Es la cara de Gonta que sonríe? ¡Y que se disgusta! ¡Qué divertido! ¡El de en medio, por favor! ¡Ahí va! ¡Vuelan los pajarillos en el cielo! ¿Se dieron cuenta? Todos están pegados con cinta adhesiva. ¡Ay, qué divertido es! ¡Quiero ver más! Bueno, pues dame tres monedas. ¡Dámelas! Una, dos, tres. ¡Ah!
la parte de atrás hay algo. ¿A qué será? No se ve bien, porque son muy pequeños. ¿A qué son? ¡Ah! ¡Son cubos de madera! Están pegados con tela adhesiva. Ah, por este lado también se pega así para que pueda moverse. ¡Ay, esto es un perrito! ¡Hola, perrito! Tsuniki niño, toco, 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 toco. Achi muite, konnichiwa. Kochi muite, toco, 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 toco. Tsuniki niño, naka yoku, toco. ¡Miau! ¡Hola! ¡Mucho gusto! ¡Wow! ¡Hola! ¡Mucho gusto! ¿Vamos a jugar? ¡Sí, sí! ¡Vamos a jugar! A ver... El gato trajo esto. ¿Verdad que yo sé hacerlo muy bien? ¡Ahora me toca a mí! ¡Me voy a subir! Juan, me subiré así. ¡Ah! ¿Verdad que lo hago muy bien? Pero yo también quiero subir. ¡Ay! ¡Me he caído! ¡Qué dolor! ¡Oh! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Socorro! ¡Aparece el aliado de la justicia, el caballo! ¡Muchas gracias, señor caballo! Oh, ¡no, de nada! ¡Adiós! ¡Qué estupendo! ¡Han estado todos muy bien! ¡Bravo! ¿Y esto qué es? ¿Has aplastado las cajas de cartón? También están pegadas con cinta adhesiva. ¡Ah! ¡Hay que formar un círculo! Aquí se deja un poco y se pega así. ¿Verdad que así se puede mover bien? ¡Mira! ¡Las pegaste por los dos lados! ¿Qué haces ahora? ¡Y ahí va! ¡El tractor va para adelante! Oh, ¡qué maravilla! ¿No les está pareciendo una oruga? ¡Cuídate bien, Lopo! ¡Qué divertido! ¡Oh! ¡Qué camino tan accidentado! ¡Con cuidado, Lopo! Oh. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Ay, mira! ¡Eso es un túnel! ¿Podrás pasar? ¡Ay, Lopo! ¿Podrás pasar sin dificultad? ¡Adelante! ¡Ay, ya pasó! ¡Qué bien! Pues de esta manera termina nuestro programa Puedo Hacerlo Yo. Hoy hemos aprendido el mecanismo de una bisagra hecha con cinta adhesiva. ¡Bueno, hasta pronto! ¡Adiós!